December 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. I'll get your door for you, Mr. Madden. I'm hurting, baby. Conocido por su nombre artístico como Adam Levine, es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense más conocido por ser el vocalista de la banda Maroon 5. Nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 18 de marzo de 1979. Levine asistió a la escuela privada de French Woods Festival of the Performing Arts Camp en Hancock, New York, donde conoció a Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan Dusick y formó la banda Kara's Flowers. Día de la escuela Brentwood, Levine se reunió con Mickey Madden, luego se hizo amigo de Carmichael, que tocaba el clarinete en Regis High School Orquesta. Como el trío progresó a través de la escuela secundaria, el baterista se alejó de la banda. Fue sustituido por Amy Wood, una amiga de uno de los miembros actuales. Ella pronto salió de la banda y de nuevo el grupo quedó sin baterista, dejándole la oportunidad para que Adam se contactara con Ryan Dusick, con quien completaron la banda. Sin embargo, ante la escasa repercusión que tendrían con su primer álbum, The Four Worlds, de la mano de la discográfica Reprise Records, la banda decidió tomarse un tiempo, rearmarse y volver al ruedo en 2001 como Maroon 5. Mientras trabajaba como ayudante de guionista en la serie de televisión Judge and Amy, pasó el tiempo escribiendo letras de canciones sobre su novia Jane Herman. Esas letras se convirtieron en el álbum Songs About Jane, el cual catapultó a Maroon 5 a la fama mundial en el 2003. Su primer sencillo, Harder to Breathe, se mantuvo entre los primeros lugares, sin embargo el segundo sencillo, This Love, fue el que los llevó hasta los primeros puestos. La voz de Levine ha sido varias veces descrita como una voz única en el ambiente musical. Su voz corresponde a la de un contratenor, lo cual es algo muy difícil de ver. Con la banda Maroon 5 grabaría 4 discos más: It Won't Be Soon Before Long en 2007, Hands All Over en 2010, Overexposed en 2012 y V en 2014. Adam participó en un reality show llamado The Voice para encontrar a un nuevo ídolo musical. En este programa también participaron artistas como Blake Shelton, CeeLo Green y Christina Aguilera, con quien más tarde produjo su nueva canción, Moves Like Jagger. It's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Class heroes, baby. En 2009, Adam Levine participó junto a otras estrellas en la grabación de Slash, el primer álbum en solitario de su amigo, que salió en abril de 2010. Además, interpretó la canción Gotten, que fue puesta en línea por Amazon.com el 29 de marzo de 2010. El 12 de agosto de 2011, Adam Levine contribuyó en un sencillo del grupo Gym Class Heroes titulado Stereo Hearts, perteneciente al álbum The Papercut Chronicles 2. A principios del verano de 2012, estrenó su nuevo sencillo con Wiz Khalifa, Payphone. También colaboró en el sencillo My Life,
junto a los raperos 50 Cent y Eminem. Para 2012 se incorporó al reparto de la segunda temporada de American Horror Story, llamada American Horror Story Asylum, interpretando el personaje de Leo Morrison en 4 de los capítulos de la temporada. En noviembre de 2013, Levine fue nombrado como uno de los hombres más sexys del mundo por la revista People, quedando en el puesto número 1 de 25. En 2014, Adam grabó la película Begin Again junto a Keira Knightley, Mark Ruffalo y CeeLo Green, presentándose con la canción Lost Stars en la entrega de los Oscars 2015. Actualmente es jurado del programa televisivo The Voice. Está casado desde el 19 de julio de 2014 con la modelo de Victoria's Secret, Behari Prinsloo, y el 21 de septiembre de 2016 se convirtieron en padres de su primera hija, a la que nombraron Dusty Rose Levine.